Buenas tardes y bienvenidos. Tanto la Secretaría General del Senado de la República como el Centro de Altos Estudios Legislativos y la Universidad Nacional de Colombia les dan la bienvenida a CAEL en la FILBO 2024. Iniciando con el orden del día, nos ponemos de pie para entonar el Himno Nacional de la República de Colombia. Muchas gracias. Queremos, antes de iniciar, dar un saludo especial a la senadora Aida Abella Esquivel, quien nos acompaña en este importante evento académico y que además la sentimos como parte indispensable del Centro de Altos Estudios Legislativos. Bienvenidos a todos aquí en la sala Ligite Corferias, llevaremos adelante varias actividades académicas. En primera instancia, queremos hacer los partícipes del lanzamiento de de la cuarta edición del cuarto número de la revista Legislación y Prospectiva, un producto del esfuerzo conjunto entre el Centro de Altos Estudios Legislativos y la Universidad Nacional de Colombia. Esta cuarta edición de Legislación y Prospectiva trae entre sus líneas temáticas como el Plan Nacional de Desarrollo, el Cambio de Gabinete, las reformas del Gobierno. Su comité editorial... Está conformado por el doctor Gregorio El -Pacheco, quien es secretario general del Senado de la República, director del Centro de Altos Estudios Legislativos y también es coordinador de este comité editorial. También contamos con la presencia del doctor André Noel Roth, quien es editor en jefe de la revista Legislación y Prospectiva. También contamos con la doctora Laura Melisa Gómez González como parte de este comité editorial, Catherine Aparicio Velandia, Cristian Camilo Torres Ullazán y Cristian Rodríguez Estupiñán, que forman parte de este increíble y exitoso ensamblaje de la revista Legislación y Prospectiva. Pero dejemos que sea el secretario general, el doctor Gregorio El Pacheco, quien haga esta presentación, este lanzamiento del cuarto número de la revista Legislación y Prospectiva. Adelante, doctor. Gracias. Un saludo cordial y afectuoso a todos ustedes quienes de alguna forma nos animan a continuar con estas tareas que venimos haciendo hace ya un buen rato y quienes han tenido, no encuentro otra forma de describirlo, la temeridad de someterse a una tarde para hablar de una revista conjunta entre el Congreso de la República y la Universidad Nacional, que no resulta propiamente un tema muy atractivo ni seductor en semejante pozo de cultura que tenemos aquí en la Filbo 2024, pero igual les agradecemos el esfuerzo y la paciencia. Pero también debo destacar, porque no me lo perdonaría yo mismo, la presencia de nuestra senadora Aida Abella que ha sido madrina del Centro de Alto Estudio Legislativo, usuaria permanente de los servicios del CAEL en la plenaria del Senado y en su actividad congresional, promotora de los pasantes, los judicantes y los practicantes, lo que le ha dado realce y le ha dado brillo a la actividad que nuestras jóvenes que coordinan esa actividad, entre quienes debo mencionar también a Tatiana Ramírez, que la omitieron involuntariamente en la parrilla inicial han logrado institucionalizar esa actividad, pero ya será tema de otro, de otro momento. Sobre la revista, lo primero que quiero señalar es que hace un año no éramos ni la mitad de los que estábamos aquí hoy, en otro sitio más chiquitico, más cerradito y como más anónimo. Hoy ya tenemos aquí una representación bastante significativa de diferentes sectores etarios, de educación, de intereses, de universidades, pero... Predomina algo que a nosotros en el Congreso nos, nos estimula mucho, la juventud. Creemos perdidamente, irremediablemente, que sin la juventud el Congreso no va a poder cambiar. Y es la juventud la que tiene que cambiar al Congreso. Por eso estamos ya en el cuarto número, la cuarta edición de un trabajo conjunto. Permítanme, cuánto tiempo me, me permiten para, para modular lo que quiero decir. Está por salir una rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, que ha sido la madrina en la Universidad Nacional del Centro de Altos Estudios Legislativos, que acogió esta idea cuando apenas teníamos unos primeros atisbos de qué era lo que podríamos hacer entre academia y Congreso, entre universidad y cámaras legislativas. Y gracias a ella y a su iluminado pensamiento, logramos concertar esa idea de que tenía que ser un centro, porque. Finalmente, la rama legislativa es concentrada, centralizada, de altos estudios y de investigación, pero arrimado al tema legislativo. Las funciones primigenias del Congreso de la República en cualquier democracia. Legislación y control político. Es a ella a quien se debe la existencia de esta revista. Estaba no de rectora, sino de directora de planeación de la universidad. Estaba el hoy ministro. Velasco Chávez, de presidente del Senado. Estuvimos en la sede central de la Universidad Nacional, nos acompañaron una cantidad de ilustres y dignísimos mandatarios de la Universidad Nacional y de ahí surgió un germen que hoy es cuarto número de la revista, que no tenía que llamarse de otra manera, legislación y prospectiva. Es decir, cómo el Congreso se proyecta a través de la academia sobre la sociedad a la que pretende dirigir para que lo logre en un momento determinado. Y se diseñó, habían unos jóvenes que estaban recién graduados, me acuerdo mucho, que fueron muy entusiastas y llegamos a redescubrir al profesor Roth porque con él tuvimos la oportunidad hace muchos años, no digo cuántos, de intercambiar en la Universidad del Cauca, en Popayán, donde yo tengo mi familia materna y donde me formé en la Universidad del Cauca. Y, y fue muy grato, muy edificante vernos, recordar tiempos de academia y verificar que había un instrumento pendiente de echarlo adelante. Gracias al profesor, es que el comité editorial, con todos quienes lo componen, excepto quien les habla, ha podido cualificar y llevar adelante esa idea. En realidad, yo lo tengo que decir con franqueza. El secretario general del Senado lo que pone es el nombre de la institucionalidad, pero las ideas, los aportes, las propuestas, los estudios, las críticas, las elaboraciones académicas, las propuestas, incluso de tipo legislativo ya, con redacción de artículos, no me la pueden atribuir a mí, sería egoísta. Eso es un producto del profesor Roth, de la universidad, del comité editorial y de todos quienes aportan. A esta revista, miren, esto es un experimento muy exitoso, porque además se convoca a quienes quieran voluntariamente aportar según unas guías temáticas y hay que hacer un esfuerzo muy grande para escoger de tantas y tantas contribuciones que los académicos de Colombia, a través de la plataforma ARCA, que quiere significar articulación Congreso-Academia. Proveen para la ilustración académica y científica de los congresistas, Senado y Cámara de Representantes, y de sus equipos de trabajo que denominamos Unidad de Trabajo Legislativo UTL. Y ha sido uno de los instrumentos más importantes para llamar la atención, para que se mire la existencia de una actividad extraña en el Congreso de la República. Realmente, hace unos dos períodos presidenciales o tres, era un poco exótico hablar que la academia llegara al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. No era de interés realmente ese tema. Pero mire cómo es la vida de enrevesada. Dolly Montoya no se cansa todavía de repetirme que no me perdona que no haya hecho yo lo suficiente para que el CAEL tenga una sede física, material, en el campus de la 26 habida cuenta de que ya podemos transitar los políticos por la 26 y por la 30 sin riesgo a que nos pase nada. Eso es muy significativo, que el Congreso tenga una sede académica en la sede de la mamá de la Academia de Colombia, que es la más emblemática de la Universidad Nacional, eso significa que algo ha cambiado. Y no queremos echar para atrás y queremos fortalecer eso. Y la orientación de nuestra mesa directiva y de la Secretaría General es permanecer, persistir, insistir y no desistir. Por eso celebramos este cuarto número. Yo no me atribuyo la autoría académica, pero sí puedo reclamar en mi favor que han tenido todo el respaldo, toda la decisión y todo el aporte que corresponde a un instrumento de funcionamiento de una rama como es la rama legislativa del poder público para que esto funcione bien y llegue a quienes tiene que llegar no solamente a congresistas, no solamente a académicos, sino, doctor Jorge Valencia Aramillo, bienvenido. Honra a usted con su presencia este recinto. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, les decía que para nosotros, eh, como, como dirigente de la política colombiana, resulta estimulante y edificante estas actividades. Pero miren para no monopolizar el uso de la palabra y dejar que nos ilustre el verdadero académico y el verdadero científico. Yo soy político y me enorgullezco de decir que yo soy político y ejerzo la política y tengo el derecho como profesión de trabajo, pero mi oficio es hacer la política, ayudar a hacer una buena política y aprender todos los días y aprehender con h intermedia de la política todos los días. A eso atribuyo yo y a la no vergonzante posición que mantengo yo en el medio político, porque lo que uno ve todos los días es personas que allí habitan, que han crecido, que se han formado, que han utilizado esos pasillos y esas cúpulas para hacerse personalmente, pero cuando se trata de reconocer una institución tan sacra a la democracia como el Congreso de la República, se esconden, se avergüenzan, les da pena, se ponen colorados, yo no. Y aquí está un resultado de muchos resultados. Esto de la revista, que es lo que nos convoca hoy, hace parte de una cantidad de logros, todos muy importantes y todos en corto tiempo. Sintetizo dos cosas. El Centro de Altos Estudios Legislativos capacita, investiga, produce, propone, hace leyes. Lo único que le falta es poder votarlas en las comisiones y en las plenarias, pero sobran los congresistas que apoyan las iniciativas que el CAEL presenta a consideración de comisiones y de plenarias tanto en Senado como en Cámara. Se hace en toda actividad académica, investigación individual, grupal, publicaciones científicas. Se aporta a cada uno de los congresistas en su labor dual, control político y legislación a las de las unidades de trabajo legislativo, se les capacita en algo que para nosotros es un logro supremamente valioso. Se ha logrado establecer en Colombia, con el concurso del Centro de Altos Estudios Legislativos, la Universidad Nacional, la Universidad de Externado y otras universidades de provincia, que ya se acepte en Colombia abiertamente la existencia de la disciplina del derecho parlamentario colombiano como autónoma dentro de la disciplina del derecho constitucional y del derecho público, cosa que hace cinco años no existía. Profesor Rodríguez, usted que ha sido estudioso de esto, sabe. Derecho parlamentario se enseña como una carrera y como una materia permanente en las aulas del Capitolio Nacional. Los jueves y viernes el Capitolio se convierte en una universidad, en una escuela, para capacitar allí. Hace 15 días instalamos la capacitación de 408 oficiales superiores de la Policía Nacional para formarlos en derecho parlamentario. Y ya es una realidad. Y ya hay muchas publicaciones de estudiosos del tema que encontraron que el derecho parlamentario tiene que dejar de ser, y ya lo ha hecho, el apéndice final de los libros de constitucional que lo reducían a reproducir allí el capítulo 13 de la constitución política donde vienen las ramas del poder y la rama legislativa para convertirse en una materia permanente de estudio. Hay maestrías especializaciones, cursos de alta formación, cursos de profundización en específico sobre derecho parlamentario. Otro logro a través del CAIL con el concurso de las universidades. Entonces, esas realidades nos comprometen. Y como pues yo, de intelectual muy poco y de académico menos, lo único que puedo hacer para este buen propósito es aportar la capacidad de decisión que implica tener en mis manos. Una responsabilidad como coordinar la mesa directiva del Congreso y ser el secretario general de la misma. Eso sí lo reclamo yo en mi favor. Lo que quiero decir es que hemos encontrado ahí un punto de llegada, una convergencia provechosa para todos, pero pensando en la sociedad colombiana. Devolviéndole un poco a la sociedad colombiana aquello que el Estado, a través de la universidad pública, de los colegios públicos y de las instituciones públicas que se pagan con todos nuestros impuestos, ha hecho de nosotros. Esa es una vocación que hemos encontrado para compartirla con todos. No a otra cosa se debe el éxito del CAEL, cuya hija mayor es la revista Legislación y Prospectiva, que no es la única hija que ya ha tenido el CAEL, porque ya ha parido otras criaturas que vienen creciendo. Finalizo con esto. En un mes tendremos una nueva ley, ya van dos, una tercera ley, para que el CAEL sea un... Establecimiento público del orden nacional con autonomía administrativa, con personería jurídica y con independencia financiera adscrito a la rama legislativa. O sea, el día que el presidente de la República sancione esa ley que ya viene, ya pasó por Senado y está cursando exitosamente en Cámara, el día que el presidente de la República la sancione, se habrá puesto una raya. Ya nunca más el Congreso, el, la rama legislativa tendrá dos componentes. Ahora será Senado, Cámara y Cael. Y ese número tres a mí me gusta bastante. Y eso se va a quedar allí. Y es una confección hecha a la medida de las necesidades de la institución democrática y del momento histórico que atraviesa nuestra sociedad, nuestro país, nuestro Estado, nuestras instituciones. Por eso quiero compartirles con alegría ese nuevo logro, esa hija ya un poquito robusta, que además de la revista, que es la hija mayor, y además del el, el libro, digamos así, esa publicación sobre el Capitolio, que vamos a hablar de ella más tarde, ha tenido ese ejercicio bellísimo. esplendorosamente bien manejado por las mesas directivas, por quienes son voceros de las bancadas y por los partidos que tienen asiento en el Congreso, que se llama Centro de Altos Estudios Legislativos y la revista Legislación Es Prospectiva, que es el orgullo de nosotros en Colombia y en el exterior. Yo dejo allí por ahora. Muchas gracias al doctor Gregorio por esta instalación, esta apertura del lanzamiento de la revista Legislación y Prospectiva que llega hoy a su cuarto número, a su cuarta edición. Abriendo ahora camino, el doctor Gregorio, para darle paso, para darle la palabra al doctor André Noel Roth, quien es editor en jefe de esta revista desde sus inicios y nos va a contar algunas cosas muy interesantes de todas estas publicaciones de Legislación y Prospectiva. Adelante, doctor, con las buenas tardes y bienvenido. Bueno, buenas tardes a todas y todos realmente es un placer estar aquí en esa feria del libro tan importante un evento cultural de los más importantes que en el país finalmente porque si uno ve uh, mira una, una planilla del día y uno ve como como 30, 40, 50 eventos en el mismo día, y son 10 días, por lo tanto, multiplique ahí. Creo que es uno de los mayores eventos culturales que existe aquí, con una diversidad importante. Entonces, es un honor también, obviamente, poder estar aquí presentando el número 4, o sea, el cuarto número de esa revista Legislación y Prospectiva, que ya. Mis antecesores han hablado que uh, que va, va a tocar inventar ahora porque hay una parte de lo que iba a decir ya lo dijeron pero entonces va a tocar uh, a improvisar algo diferente frente a esto para dar precisamente uh, uh, elementos para ofrecer o señalar la importancia de esta uh, contribución. Uh, digamos es contribución académica pero también política yo creo que es precisamente la una especie de ovni no de objeto volante uh, no identificado que, que está ahí raro no uh, es, de, eso sería exactamente uh, incluso haciendo revisión en otros uh, países, es muy raro esa combinación, y creo que efectivamente la intuición y, y el, uh, el empeño que tuvo el doctor Gregorio todos esos años para, para que efectivamente se concretice, pues con la doctora Dolly uh, se juntaron ahí para dar pie, dar vida a ese proyecto de una asociación academia-congreso que, que es un poco uh, efectivamente extraña en el panorama académico. Entonces, uh, esa revista que va... Hoy, bueno, esos días salió el número cuarto, pero ya está el quinto, ya eh, 15 días creo, creo que está ya el quinto número listo. Hubo un poco de retraso con la. Usted sabe que es un poco el problema del sector público, ¿no? Eh, para firmar contratos, ahí entre diciembre y enero a veces se complica y por lo tanto hubo un poco de retraso, eh, pero ya está listo el número quinto. De esa revista. Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena celebrar esta, esta, esta revista en el sentido de una, original, una originalidad uh, que uh, ofrece tanto la Universidad Nacional como principal universidad del país, universidad uh, pública, que uh, a pesar de todos los problemas sigue siendo una universidad que produce, que tiene ideas, que genera uh, nuevos pensamientos y creo que uh, esa alianza con el con el Congreso, con el Senado y particularmente con el CAEL, y celebró también uh, ese éxito del, de, del CAEL, que se vuelve la tercera rama del poder público, una, muy importante ese, ese logro, y también una cosa muy rara, como un, una especie de, un grupo de investigación uh, en el seno mismo. De, del Congreso de la República, creo que es algo eh, bastante eh, extraño o raro, en todo caso, en el panorama general de los estudios eh, legislativos. Digo estudios legislativos porque no se, no, se, no se trata solamente de derecho público, derecho parlamentario, sino que también, obviamente, está la ciencia política, la rama del conocimiento donde eh, me, me sitúo. Creo que ahí está pre precisamente el objetivo mismo de, de esa revista que uh, todo, como todos ya saben, en el sentido de que todas las ideas políticas deben transformarse, traducirse en una legislación, en un texto jurídico. Yo creo que ahí está precisamente un poco la, la, eh, el, el quehacer de la política, es lograr una transformación adecuada de las ideas políticas, en, primero en un, en un texto jurídico, en un lenguaje jurídico entendible para todos que pueda luego ser implementado por los diferentes administraciones públicas y, y uh, asociados porque hoy en día ya no solo la administración pública implementa política, pero también todos los uh, uh, actores finalmente de las varios actores de la sociedad civil están ahí involucrados. Entonces, esa revista pretende precisamente ayudar a ese proceso y ayuda no solamente escuchando a los parlamentarios Uh, además aprovecho para antes que me uh, saludo a la doctora Abella y eh, la, la invito a que nos uh, o, ofrezca su, eh, su pluma un día para, para tener un artículo uh, en esto uh, y los demás también obviamente precisamente lo que, a lo que iba es la idea de compartir en un mismo espacio tanto, tanto la, la, la voz de los senadores hay un, o, o congresistas en general eh, en este número 4 cuatro, hay precisamente un, una discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo, sobre uh, las reformas, sobre los cambios en el gabinete, que, que como saben pues ha, ha sido una, un rasgo digamos, de este gobierno con uh, cambios uh, bastante importantes, y precisamente se, se, ha in, se ha indagado frente a los diferentes congresistas y senadores qué piensan de esos cambios, cómo lo analizan, cómo lo perciben. Uh, obviamente guardando pues, la, el equilibrio entre las diferentes uh, corrientes políticas que están representadas ahí. Pero de otro lado, también el aporte académico consiste precisamente en ofrecer eventualmente nuevos temas que de pronto pensamos que deberían de estar... Uh, Uh, discutido en el Congreso temas que son uh, emergentes que ojalá algún día uh, sean uh, acogidos por el Congreso a través de debates uh, que, que se pueden dar y eventualmente legislación, creo que es el sentido que está abierto a la Academia pero no, un poco más allá de la Academia también la idea es que es una tarea difícil todavía es una tarea difícil uh, traducir en realidad tener textos que relativamente cortos que toman un tema de forma uh, adecuada, uh, que propone una opinión, porque el asunto es que también los académicos tienen opinión, no se trata de, de, de decir que la ciencia es neutral, no, eso no existe. Es decir, la opinión de, de, los, de los académicos, pero basada, sustentado en elementos pues, fácticos, uh, para uh, ofrecer una lectura de un, de un problema y eventualmente uh, de, ofrecer esa lectura de un problema, pero también en un lenguaje sencillo, uh, uh, que no quiere decir simple, sino sencillo para que sea entendible, para que uh, sea una lectura amena para cualquier público. Es decir, no se trata de una revista con textos especializados, uh, científicos, que a veces uh, que se llena de, de citas y de referencias, no, sino que simplemente se trata de aportar una opinión argumentada para debatir los temas políticos. Y temas políticos de las diferentes orillas que existe tanto en el Senado, pero también en la sociedad, obviamente. Entonces los invito también a, a revisar la página web de legislación y prospectiva, uh, con este nombre ya lo encuentran fácilmente, y también ahí hay, una, hay un botoncito, hay un link que dice, pues ahí, uh, mandar su contribución. Entonces la, la idea, hay unas reglas muy básicas, muy sencillas de, de tamaño. Para que puedan participar a esa lectura. Como es una revista digital, pues tiende a ser cada vez más larga. Uh, no tenemos tanto problemas de, de impresión uh, o de costo de papel, que sabe que siempre es una, es una dificultad que suele surgir. Pero la revista digital permite esa flexibilidad uh, que tiene uh, la, pues, el mundo virtual para ofrecer esas lecturas y uh, esas opiniones e ideas. Entonces, invito a todo el mundo. Uh, académicos que tienen una reflexión específica sobre un tema de uh, contribuir uh, al crecimiento de la revista. Revista que uh, hay que reconocer que Uh, el papel fundamental que ha jugado el CAEL, el doctor Gregorio, en el apoyo permanente a esa revista y el equipo de trabajo uh, que está ahí, que, que ha mantenido permanentemente la, 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 el ritmo para lograr uh, sacar esos números, porque siempre uh, creo que el año pasado precisamente se va diciendo, estamos a punto de sacar el número 3 del año pasado y decía, generalmente uh, cuando una revista alcanza el número 3, Quiere decir que ya, ya tiene capacidad de, de, de seguir existiendo. ¿no? Como el primer número es el entusiasmo. El segundo, bueno, dámoslo otra vez, un poco de entusiasmo todavía. El tercero es la prueba de fuego de que hay voluntad de mantener una revista. Yo creo que tanto en la Universidad Nacional como en el Congreso hay esa voluntad. Uh, para lograrlo, a pesar de todas las pequeñas dificultades que existen en todas las instituciones cuando es momento de transición, pero eso se superará y creo que uh, esa revista, uh, por su naturaleza uh, precisamente extraña, pero precisamente por eso vale la pena mantenerla, uh, y esa colaboración que, que le debe la academia a, al sector político, uh, esos espacios de diálogo, de de gobernanza, digamos, en términos de una revista, son importantes para que efectivamente haya colaboración mutua entre los diversos sectores políticos y la academia en su diversidad también. Inicialmente fue la, la nacional que se empezó a, 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 digamos, a tener textos y a, a liderar el asunto de la perspectiva académica, pero ahora ya está mucho más universidades que han participado, gracias en parte a, a también la iniciativa del arca, ¿no? El arca uh, como esa idea de tener, uh, de obtener conceptos uh, de la academia frente a temas que urgidos en el Congreso, creo que es una iniciativa muy importante. Todavía obviamente nos falta, nos falta ser más presente uh, en muchos lugares, nos falta efectivamente de pronto tener... Un asunto interesante sería, por ejemplo, tener más presencia en las audiencias públicas. De pronto es un espacio que, que precisamente donde ahí se debaten los diferentes temas, donde muchas veces el Congreso invita a la academia. Uh, todavía no, de pronto nos faltaría esa, un poco mayor dinamismo para poder tener eventualmente elementos, uh, reportes o, uh, de, de esos eventos que son precisamente en la. En la uh, en, en, la, en la articulación entre la política y, la, y, la, y, la, y la, la academia, los momentos de audiencias públicas son importantes para poder dar cuenta de, de esos debates y esos lazos indisociables que existen ahí. Entonces, uh, muchas gracias todavía por su presencia, gracias al doctor Gregorio y también aprovecho para felicitarlo por uh, haber esto ese libro. Creo que uh, el, el subtítulo dice Historia política y la arquitectura. Tectónica, pues yo creo que es el funcionario que más conoce esas paredes de esos corredores del del Congreso, porque de pronto lleva mucho más tiempo que. Que, que mucho más senadores uh, que, que exista, supongo, ¿no? Entonces, a uh, buena hora creo que es el libro que nos va a seguramente retratar todos los fantasmas políticos y arquitectónicos que circulan todavía uh, en estas uh, espacios míticos finalmente uh, y que son fundadores de la, de la democracia o fundadores de, de pronto, de pronto tal vez no fundadores, pero somos representativos y simbólicos del, del funcionamiento democrático del país uh, en este sentido. Entonces, felicitaciones, doctor Gregorio, por este libro. Y bueno, gracias al espacio y ojalá disfruten la lectura de ese número que... Pues había varios artículos que quería mencionar, pero hay un tipo, son varios artículos que, que controlan ahí, sobre ejemplo, el fuero de paternidad, problemas de las desigualdad de la tierra, uh, uh, la gestión del agua, tema de educación superior, precisamente. Hay varios temas que, que están ahí situados y también, pues, el trabajo uh, de agradezco, por hecho, para agradecer a los autores que nos han, han mandado sus textos. Siempre es. Un poco, ¿cómo son textos? Textos que, que no tienen, digamos, uh, uh, que, ¿cómo puedo decir? Que, que representan un, un valor muy importante en términos de créditos académicos, pero más bien son créditos uh, en la sociedad, en la política. A veces toca convencer a los, los académicos a, a meterse al agua, finalmente, de escribir algo. Uh, y creo que es la oportunidad de agradecerlos a todos los autores algunos aquí presentes que han contribuido a uh, la, la existencia de esta, esta revista porque obviamente sin autores es muy difícil que, que se pueda uh, sacar un número y también pues el trabajo del equipo uh, de, de, um, del Senado no tanto en la comunicación pero también los periodistas los comunicadores que están ahí Uh, acompañándonos hoy también uh, para sacar entrevistas, es un trabajo siempre difícil uh, y muy valioso que uh, ofrece uh, esa revista. Entonces, celebro el cuarto número, casi el quinto, y uh, bueno, la buena lectura y hasta la próxima, espero conocer uh, prontamente sus textos para los números que, que siguen. De pronto un detalle, la idea de la revista... Sacamos, es como una vez un número por semestre, pero la idea es que como es una página web, la, la idea es que se puede publicar los números en la página web de forma más continua y como al final del semestre se recompila en, una, en un número uh, que conforma los artículos que que estuvieron uh, re, que estuvimos recibiendo durante ese periodo. Entonces es como la idea de una revista en tiempo continuo, de cielo abierta, no es solo no estática. Uh, para que y al final pues digamos sacamos un número para tener uh, como una especie de recopilación de de los uh, artículos que nos llegan. Listo, creo que espero que no me haya alargado demasiado. Agradezco su presencia y gracias a todos por su presencia y su apoyo a esta revista. Concluido ya el lanzamiento de este cuarto número de la revista Legislación y Prospectiva, obviamente dando las gracias al doctor Gregorio Hachpacheco, al doctor André Noel Roth, quienes hacen parte del comité editorial de este cuarto número y de los números anteriores. Seguimos con el segundo momento académico del día. Ah, ok. Que no me. No me quiero salir de aquí sin decirles dos cosas que el profesor me hace recordar. Uno es que todos los artículos que se van acumulando y se van agregando a la revista digital, versión digital, todos tienen una característica, la pertinencia con los temas que estén en tránsito legislativo. Todos esos temas que allá en las cámaras se presentan, se discuten en comisión, se, se hacen comisiones accidentales, se hace articulado, modificaciones, proposiciones, están reflejados en la revista desde el punto de vista académico, desde las propuestas animalistas que se llaman el tema del cambio climático. Toda propuesta legislativa tiene una característica: responde a algo que está sucediendo en la sociedad y la revista lo enfoca desde el punto de vista académico, científico, de investigación. Es una. Y me hace acordar, esto sí es una parte más relajada, cuando yo y muchos de mis compañeros éramos activistas estudiantiles en la Universidad del Cauca y hacíamos experiencia de intentar buscar una comunicación con el estudiantado y con la sociedad. Y como no existían otras formas que hay hoy día, pues o era una revista o era un periódico. Optábamos por la revista. En cuatro oportunidades llegamos en una al primer número y en las otras tres hasta el segundo número. Y sacamos esta conclusión, que si el movimiento estudiantil y los estudiantes no están debidamente acompañados de la institución para poder a, apuntalar económicamente su necesidad de comunicar lo que le acompaña en su realidad estudiantil, entonces no va a ser ni diario, ni semanario, ni anuario sino solamente un cadapuedario cada que pueda se saca un número y esa ha sido la, era la tragedia de los movimientos estudiantiles de centro y de izquierda en los años 80, parte de los 90 parte de los 70 al final que caracterizaron eh, la población estudiantil de Colombia y de la que yo hice parte y de lo que me siento yo muy afortunado de haber transitado en la universidad pública, la del Cauca en esa época de un hervidero de ideas, una explosión de propuestas sociales, algunas se han concretado en reformas, otras no. Pero el tiempo no pasa en vano. Hoy día Colombia está asomada en un balcón de las oportunidades. Y es lograr atemperar unas instituciones que creemos muy nuevas porque surgieron en el 91, pero que se han desgastado. A veces por el uso y el abuso, como el tema de la tutela, y que merecen y exigen una recomposición incluso conceptual del que es la democracia de hoy día. Una democracia también digital, una democracia galopante, vibrante, con menos representación y más participación, pero con las dos cosas. No solamente con convocar al... Pueblo, a la barriada, al sindicato, a los profesores, al trabajador público, a los bancarios o a los gremios, sino que hacerlo, pero atravesando por algo que la humanidad inventó y no ha podido ser superado: las instituciones. No puede haber una cosa sin la otra. Podemos cambiar, necesitamos cambiar, necesitamos ir adelante porque ese es el designio del ser humano y de las sociedades pero no podemos hacerlo a lo anárquico, a lo improvisado, a lo no planificado. Es un mensaje que yo sé que ustedes me están entendiendo y que lo que busca es acoplar, así como hicimos política con academia, Congreso con Universidad Nacional, participación abierta, amplia, sincera, desembosada con instituciones que canalicen y le den forma jurídica mediante el Estado Social y Democrático de Derecho a esas inquietudes y a esas soluciones de tantas necesidades, de tantas inequidades, de tantas desigualdades que aún no solamente permanecen, sino que en ciertos sectores se han profundizado y hacen de Colombia el segundo país más desigual de nuestra región. Esa es una invitación y legislación y prospectiva está convocada también a poner su poquito en ese mundo tan inmenso y tan complejo que es el mundo de la política acompañado en buena hora por la inspiración académica. Esto, esto es una cosa que hoy no la vamos a, a dimensionar, pero que es un asunto que para nosotros en el Congreso es bien grande, muy importante, por eso eh, esa existencia de, de leyes sucesivas tratando de mejorar el, el instrumento con que el Congreso se va a arrimar cada vez más, no solamente a lo académico, sino al conocimiento científico en cualquiera de sus manifestaciones. No va a ser fácil y no va a ser muy pronto, pero ya tenemos el instrumento andando y tenemos la compañía de las universidades que es tal vez insustituible en una sociedad moderna que quiera realmente ser más o menos igualitaria, más o menos bien desarrollada. Eso se los digo porque es lo que gravita en la acción de la mesa las mesas directivas que han estado durante estos 12 años ayudando a que el CAEL surja y vaya creciendo. Producto de eso es la revista, legislación y prospectiva, produce, producto de eso es todo eso que yo les contaba de las diferentes modalidades de formación y producción de conocimiento nuevo, producto de eso también es el, la publicación de una obra que no es mía, sino del CAEL y de los académicos que la hicieron, eh, que se refiere a la historia del Capitolio Nacional. Como ya lo mencionó el doctor Gregorio, ya se está avanzando en la quinta edición, en el quinto número de Legislación y Prospectiva y les pedimos que estén muy pendientes a través de nuestras redes sociales, a través de la página web. Nos pueden encontrar como arroba senadoklnx, Instagram y Facebook y allí obviamente estamos publicando los próximos lanzamientos de esta revista Legislación y Prospectiva. Dando continuidad al orden del día. Seguimos con el segundo momento académico, que es precisamente lo que ya se había mencionado acá, la presentación por parte del secretario general del Senado, el doctor Gregorio Hach Pacheco, y director de CAEL, de su libro El Capitolio Nacional Historia Política y Arquitectónica, que muestra material fotográfico exclusivo de la Casa de la Democracia. Entonces, dejemos también que sea él quien nos introduzca un poco en las líneas de este increíble libro. Adelante, doctor. Yo creo que no tengo derecho a cansarlos. Solamente voy a decir una cosa muy breve porque además me da como un poco de pudor hablar bien de las cosas que uno trata de hacer. La verdad es que esa, esa publicación sobre el Capitolio Nacional surgió por una necesidad de saber dónde es que hemos habitado durante tanto tiempo. Yo voy a completar 32 años trabajando allí, en el Capitolio Nacional. Casi 20 como secretario general de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que se ha mantido, mantenido vigente y acopló con la que creó la constituyente de 91, y 12 años, ya ojalá 14, mediante un acto de irresponsabilidad política me relijan el 20 de julio para dos años más, y serían ya 32 años. Y una, en una conversación con jóvenes porque allá hay un programa en el Senado que se llama Visitas guiadas, y a, tienen un joven historiador que ha indagado, ha aprendido y ha conocido aspectos históricos del Capitolio, pero a título como anecdótico, ilustrativo, relajado para jóvenes estudiantes, muchachos de escuela, universitarios, y surgió ahí la idea de que ¿quién tiene hecha la historia del Capitolio Nacional? ¿Dónde está eso? Busquemos en la Biblioteca del Congreso. Había una obra que se refería solamente a una parte jurídica, que se publicó en época de que, cuando Germán Bargalleras era presidente del Senado. Eh, habían revistas con artículos. Hay una obra de uno de los mayores, tal vez, estudiosos de la arquitectura del centro de Bogotá. Y cogía obviamente pues el Capitolio y lo comparaba arquitectónica y artísticamente con las otras construcciones, como la catedral y lo que llamamos Palacio Lébano, que de Palacio no tiene sino el nombre, porque eso es neoclásico y es una construcción civil que se hizo para el comercio. Ahí nunca ha habitado ningún virrey, ni ninguna monarquía, ni nadie representativo de, de los reinados, de manera que hay unos nombres atávicos equivocados, como el de la Casa de Nariño. Y además ofende al propio Nariño, que fue un inspirador de las ejecutorias que dieron con la, la terminación del régimen del virreinato en Colombia. Y eso en una democracia no hay palacios. Eso, la democracia es contraria a eso. El palacio representa la monarquía. La casa, sobre todo el, el Capitolio, representa la república. Y esa fue una raya que Tomás Cipirano de Mosquera quiso pasar en ese momento en que por ley 3 de 1846 ordenó que se construyera una sede significativa y representativa para los poderes públicos, no era solamente para el Congreso. Entonces surgió, ahí en el libro está cronológicamente relatado con unas pocas curiosidades. La construcción del Capitolio demoró 78 años, desde que se inició, hasta que lo dieron a servicio, y ojo, digo, lo dieron al servicio porque según nuestra investigación, con historiadores y con juristas, nunca fue inaugurado. No ha sido inaugurada la sede de los inauguradores de todo. Una curiosidad de la historia. 78 años porque era al ritmo de las guerras cuando ganaban los de tendencia liberal, avanzaban las obras del Capitolio, cuando ganaban las fuerzas conservaduristas se detenían y trataban de cambiarle el uso o el destino. En una oportunidad algún presidente de la República ordenó lotear la manzana esa donde está construido el Capitolio Nacional y sacó como parcelas, loteó eso, con la afortunada realidad de que nadie se atrevió a proponer siquiera una puja para comprar uno de esos 16 cuadros de terreno que sacaron a la venta. Y fue progresando la obra, pero tuvo tres momentos arquitectónicos, con tres grandes arquitectos, todos extranjeros, todos europeos, todos con una inspiración filosófica coincidente, pero en momentos distintos. Entonces los planos originales que los fuimos a encontrar en el Museo Nacional. Deberían estar en la sala del Capitolio, en el Capitolio Nacional, porque esa es su esencia, es su, su ADN, es su, es su célula básica. Los, los descubrimos por allá en un apartado del, del, del Museo Nacional, ni siquiera en el, en el Archivo Nacional, sino en el Museo Nacional. Sí. Entonces, pero ahí están las fotografías bellamente logrado el trabajo editorial por Editorial Ibáñez, que fue un señor. Gustavo Ibáñez se llama el director de ese trabajo tan importante que solo publica cosas jurídicas. Y se aventuró a creer en que este trabajo era serio, responsable, novedoso. Y viene a llenar un vacío muy grande porque no, hay, no había una obra que cogiera completo con ese enfoque de lo arquitectónico con lo político que van de la mano y cómo fueron esos cambios y esas sacudidas de la historia que reflejaban. Eh, su efecto en aquella obra magna de Tomás Cipriano de Mosquera, que fue cinco veces presidente de la República y que se caracterizó, pues, por, lo, por su carácter recio, echado para adelante, guerrero, pero también por ser un gran diplomático, un político aventajado, un hombre que entendió las realidades que unas veces era del Partido Liberal y era, otras veces se hacía acompañar de los congresistas del Partido Conservador para lograr sus fines políticos y hacer las mayorías, cosa que no ha cambiado mucho en Colombia. Sí. Y hay mucho detalle, mucho dato en el libro, no les voy a dañar la lectura, pero nos pareció pertinente que Colombia lo conozca y que contribuya a llenar allí una ausencia de cómo sistemáticamente se puede entender lo del Capitolio Nacional. Iba a tener una cúpula, al estilo más o menos del Capitolio de Washington, no la tiene, lo que tiene es una bóveda allí, un vitral de grau y en el otro salón también otro vitral y una una especie de bóveda en el salón más importante que se llama salón de la Constitución que es el más fotografiado en donde está reflejada la historia constitucional hasta 1985 desde 1812 hasta 1985 que fue el año en que el pintor Ramírez terminó de hacer esa obra original allí sobre el, un fresco sobre la pared digamos pero de la de la bóveda y entonces nos reclaman, seguramente con algún acierto en la idea de que no hay nadie representativo de 85 hacia acá, y a algún creativo le dio por decir que había que completar, imagínense, intervenir una obra de esas, que es propiedad de una familia que heredó esos valores de su autor Ramírez, para completar algo. Eso quedó allí y es así porque esa era la historia hasta ese momento, y eso lo refleja el libro. Y muchas otras cosas, eh, pero no, por ejemplo, que allí habitan fantasmas, los fantasmas están en otra parte, o que el Capitolio Nacional ha sido escenario de grandes eh, problemas nacionales, no, allí se toman son las decisiones, los problemas vienen de afuera y están afuera, allá adentro realmente no pasa una cosa desagradable, si mucho un par de gritos en una tarde y cuando salen del recinto se abrazan los protagonistas de la gritería. Eso es muy, muy propio de nuestra democracia, de nuestro Congreso de la República. Pero sí se unen cuando las causas lo reclaman, lo ameritan y se sacan cosas, como acaba de pasar con la reforma pensional, miren. El Congreso respondió a esa necesidad e hicieron la... Miren, yo que conozco el detalle, hicieron la mayoría los que estaban en contra, dieron para superar el quórum y que se aprobara. Los que estaban en contra son los que contribuyeron a que se aprobara la reforma pensional para que pase a la Cámara de Representantes, porque había un clamor de que eso tenía que pasar, como también para negar, y eso es lo propio de la política, dentro del diálogo, entre de la dialéctica, que no solamente es hablar y hacer retórica, sino también el intercambio provechoso de ideas. Bueno, y ahí viene una cantidad de informaciones que no se conocían en Colombia, no se habían revelado, que surgieron al vaivén de las investigaciones y de la discusión que cada 15 días, toda la tarde del jueves, nos sentábamos rigurosamente con alguien que ha sido insustituible en este trabajo académico, tanto de Cael como del secretario general, Augusto Hernández Becerra, profesor emérito de la Universidad Externada de Colombia, 50 años de servicio mejor que mejor de en todas las áreas que él domina y cuya impronta también está allí reflejada en la metodología de la investigación. Por eso solamente los quiero invitar a que lo ojeen y lo ojeen sin H, a que lo disfruten, a que lo contemplen, a que lo critiquen, lo destrocen, sobre todo porque es un libro que yo decidí, y aquí termino, gracias, regalarlo de mi plata. Eso no es una publicación del Congreso ni de ninguna institución, ni pública ni privada. Hice un esfuerzo con un amigo que aquí está acompañándome, juntamos la plata y pagamos la primera edición y la, segunda reimpresión, la, la nueva reimpresión. Y estamos seguros que vamos a lograr, con otro esfuerzo de crédito del editor, que se llama Editorial Ibáñez, Gustavo Ibáñez, arrimar a una nueva editor porque se acabaron. Claro, como es regalado, pues se lo lleva más fácil. Sí, pero está disponible también en la página de Editorial Ibañez, gratis también, para que lo vean de allí. Es una forma también de devolver lo que uno ha recibido vía honorarios y salarios de la sociedad, que es la que pone los impuestos. Yo solamente los invito y que cuando me vean en la calle no me vayan a dar. O mejor, que no me vaya a pasar lo que le pasó a un amigo. Esta anécdota me la enseñó tu papá, eh, Sebastián Néstor Cardona, que hace mucha falta. Que un poeta alguna vez, no, no el senador Valencia Jaramillo, un poeta publicó algo y pasaron los años y no sucedía nada. Hasta que un buen día, de mucho sol, algún amigo le dijo, fulano, leí tu libro, lo compré y dice, ah, fuiste tú. <laughs> Eso no me va a pasar y le agradezco mucho que aguanten ese tormento del libro que no es... Está bellamente editado y de lo que... Que esté bien o mal escrito, espero los comentarios. Muchísimas gracias por asistir a estos importantes eventos académicos que, desde la Secretaría General del Senado y el Centro de Altos Estudios Legislativos, y hoy también la Universidad Nacional, se unieron para llevar adelante con todos ustedes aquí en la sala Ligite Corferias. Muchísimas gracias. Damos un especial saludo al doctor Praxere Ospino, que nos está acompañando desde la Comisión Séptima, secretario general. También al doctor Cristian Rodríguez Martínez, quien es académico, y el doctor Praxere también es académico del Centro de Altos Estudios Legislativos. La senadora Aida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que es un placer siempre contar con su compañía para los eventos del Centro de Altos Estudios Legislativos. Los invitamos en la parte de afuera. Vamos a vivir una experiencia inmersiva del Metaverso CAEL, si quieren vivirlo junto a nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias y recuerden que en nuestras redes sociales estamos como arroba Senado CAEL para que estén al tanto de todas las actividades académicas que siempre estamos adelantando para ustedes. Muchísimas gracias, doctor Gregorio. Muchísimas gracias, doctor André Noel Roth, y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y muy buena tarde para todos.